Queridos televidentes, hoy le damos la bienvenida a esta nueva edición de Home Sweet Home. Como siempre, con todo nuestro equipo trabajamos para mostrarle todo lo que es en el rubro de construcción, decoración aquí en Uruguay. Así que le damos comienzo a este programa. Y continuamos aquí con el programa. En esta oportunidad nos vinimos aquí con Alfonso, quien es director de Celulosa Proyectada aquí en Uruguay. Bienvenido, Alfonso, un placer tenerte aquí en el programa. Bueno hoy estamos modo obra acá acompañando lo que es el proceso de Celulosa Proyectada en un proyecto aquí. Pero bueno, bienvenido, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Un gusto estar acá. Y bueno, contarles un poco, hace un año que arrancamos con este proyecto de deslación con celulosa y construcciones de steel framing. Estamos instalados en Florida. Bueno, en este momento estamos en esta obra, este edificio de 4 pisos que bueno, se tomó como la celulosa como método de aislación en paredes. ¿Qué beneficios tiene la celulosa? Porque creo que el público todavía no conoce mucho sobre este producto y tiene un beneficio espectacular y aparte de lo que genera en el medio ambiente también, ¿no? Sí, claro, justamente. Es un producto que está muy comprobado en el tiempo, porque es un producto que lleva más de 50, 60 años de uso. Se largó en Estados Unidos, en países nórdicos, por el tema del frío, más que nada. Es muy eficiente en cuanto a la aislación. Y bueno, acá en Uruguay hace relativamente poco que está. Está creciendo, una gente que está creciendo. Y bueno, como tú decías, una de sus principales ventajas es que es sustentable, porque es hecho a base de periódicos, cartones, todo. Ajá. Material es reciclado en realidad, y bueno, es un 80% de fibra de celulosa y el 20% sales bóricas, que le da las propiedades de ser ignífugo y bueno, repeler roedores e insectos para el tema tabiquería, y bueno. ¿Cómo es a la hora de aplicarlo? ¿Lleva un proceso muy largo? ¿Eso cómo funciona? Sí, se ha proyectado. Se da insuflado también, se puede dar insuflado. Y sí, lleva tiempo. Es justamente un aislante que lo ideal es aplicarlo en obra por el tema del polvo que genera. Lo hemos hecho en casa, sí. Habitando, y lleva más tiempo tapar las cosas, claro, limpiar. Exacto, pero al no ser tóxico, es una de las principales ventajas también que tiene, que como no es tóxico, se puede hacer en cualquier momento. Claro, en cualquier espacio. En cuanto a lo que es el público, ¿vos por qué lo recomendarías, por ejemplo? Bueno, justamente, con respecto a su uso, más que nada se usa en lo que va de la mano de steel framing, sí. Wood framing, que hoy en día está creciendo mucho. Te diría que de los mejores aislantes en su categoría. Y bueno, y después lo otro que estamos trabajando mucho es el techo. El techo es liviano, techo de zinc, que el techo tiene la particularidad, tiene dos problemas: frío y calor, que esto lo controla, y después la condensación, que es el problema principal que tienen los techos livianos. Y la celulosa, por su capacidad que es porosa, absorbe la condensación y libera como vapor, que actúa como la placa de yeso, el mismo sistema que la placa de yeso. Entonces, mirá. Hoy en día te diría que es el único aislante que te olvidás del problema de la condensación. Espectacular. Sí, acá en Uruguay es fundamental, siempre hablamos de este tema, ¿no? Es un tema bastante complejo porque somos un país muy húmedo. Exacto. Entonces, bueno, tener estos beneficios, estas ventajas es súper importante. Alfonso, ustedes, como Celulosa Proyectada, acá estamos justamente en San José de Carrasco, donde, bueno, estamos, como tú mencionabas al principio, con un edificio de 4 pisos, donde, bueno, están haciendo toda la aplicación acá. ¿Cómo funciona la logística de la empresa en cuanto a todo el país? Porque tenemos mucho público al interior, bueno, está en Montevideo también. Sí, sí, trabajamos mucho en todo que es Costa de Oro, Maldonado, donde está más fuerte la obra seca. Y después, bueno, también en Florida, hemos ido por varios departamentos, tenemos una obra en Salto, una casa grande que van a probar eso, que es un sitio liviano, y lo van a probar a la celulosa justamente por el tema de aislación, frío-calor y condensación. Y bueno, en la logística salimos de Florida, si es una obra grande nos vamos manejando, adaptando a la situación. Totalmente. Pero
¿Y cómo es en cuanto, por ejemplo, este producto puede ser como para el cliente final o también ahora me viene como esta de las constructoras, los arquitectos también se pueden contactar con ustedes para poder trabajar en equipo, claro, ¿no? Exacto, acá ustedes están trabajando con otra constructora. Sí, también. Con la constructora fue la que nos contrató, que está a cargo de este edificio. Y sí, en realidad esto va creciendo justamente cuando el arquitecto lo va tomando como insumo. Totalmente. Que en este caso es ese, el arquitecto acá solamente confiaba en este confía en la celulosa para el método de aislar. Y bueno, ya te digo, llegamos a particulares, obra, espectacular. Estamos para todo. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. Seguimos aquí con nuestra edición de nuestro programa. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente con John de aquí de AM Cortinas, que bueno, hoy nos tocó estar aquí en una casa, en un lugar, en un proyecto, ¿no? Bienvenido, John. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, acá estamos con la colocación de cortinas exteriores. Esta vez va a ser en aluminio, el color marrón oscuro. Espectacular. Está básicamente es eso. Estábamos hablando un poco detrás de cámara esto de recordarle al público cómo funciona AM, ¿no? AM es una empresa que tiene ya 20 años de trayectoria, me mencionabas tú, que bueno, trabajan todo lo que es cortinas para el hogar, desde lo que es exterior a lo que es interior. Exacto. Motores y todo lo que es logística del trabajo, ¿no? Exacto. Sí, el procedimiento es así. Sí. El cliente nos confirma el trabajo, venimos, rectificamos las medidas. Demora 2 días hacer las cortinas. ¿Ustedes tienen un estándar de precios también para comentar? Sí, las cortinas en realidad es por metro cuadrado el precio. Ajá, perfecto. ¿Tá? Y la colocación se cobra aparte. Perfecto. ¿Tá? Básicamente es eso. Y después tienen, bueno, como tú decías, todo lo que es cortinas de exterior, que es más fuerte, ¿no? Por sí, decirlo de alguna manera, que tiene la parte de PVC, la parte de aluminio, que la de aluminio pueden venir en variedad de colores, que sí, eso es interesante también. Que justamente acá estamos colocando una marrón, que queda una muy marrón a tono oscuro, con lo que es el hogar también, ¿no? Exacto.
Bueno, John, especificamos un poco al público sobre este proyecto particular. Acá, justamente, en este momento están colocando dos cortinas, sí, ¿no? En dos dormitorios. Sí. Que tú mencionabas detrás de cámara que demoran 40 minutos la colocación. 40 ¿no? minutos de colocación. Espectacular. No demora mucho. Está bueno no eso, porque mucho. A veces el cliente, cuando se tiene que exponer en su hogar o su espacio, es difícil tener mucho tiempo gente trabajando. ¿No? Es medio complejo el tema. Sí, es medio complejo. Medio complejo. Pero sí, está, todo se coordina. No, y aparte, 40 minutos es un tiempo que es razonable. Es, ¿no? Es razonable. Espectacular. Es relativamente rápido. Y ustedes antes hacen una verificación de medidas. Sí, cuando lo confirma, se rectifica la medida. Después en taller demora 2 días más o menos hacer la cortina. Se coordina con el cliente para venir a colocar. Y tal, y se le dice 40 minutos por ventana y está pronto. Y después, ¿cuánto tiempo? Medidas puede ser generales. O sea, puede ser un ventanal enorme. Sí, sí, cualquier medida. Esto se adapta a cualquier medida. Está genial. Este tipo de cortinas van cuando no está provisto el sistema para cortinas. Totalmente. O sea, son ideales para este tipo de ventanas. Porque aparte son como hechas a medida. Entonces se hace todo a medida. Claro, todo a medida. Espectacular, todo espectacular. A medida. Las mejores ofertas las encontrás en La Cueva Muebles. Ropero 3 puertas, línea naturales, ahora 12.990 pesos. Rack de TV, línea ala, ahora 5.490 pesos. Juego de comedor, 6 sillas, línea naturales, ahora 8.490 pesos. Envíos a todo el país y hasta 12 cuotas sin recargo. Renová tu hogar sin moverte de tu casa. La Cueva Muebles, todo lo que buscas para tu hogar. Avícola del Oeste es un pollo diferente. Tenés humedad, revocás, pintás. Reaparece 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 humedad, revocás, pintás. ¡Basta! Soluciona para siempre los problemas de humedad con Blotting, el original. En 24 horas, sin escombros y con 15 años de garantía. Blotting Montevideo, General Flores 2722. Pedí asesoramiento gratuito por WhatsApp al 92-23-3857. Blotting, la diferencia de ser... Continuamos aquí con la edición de nuestro programa y en esta oportunidad nos volvemos a encontrar aquí con Fede de Pergo House. Fede, un placer tenerte con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy nos vinimos aquí a la zona de Lomas de Solimar, aquí en la costa, donde bueno, se potenció mucho lo que es el mercado para lo que es la construcción aquí. Y bueno, ustedes acompañaron en una oportunidad aquí, bienvenido. No, bien, gracias a ustedes. Este, un placer. Estamos de vuelta acá mostrando un poco, bueno, lo que fue un proyecto para el cliente, este, más personalizado. Tenemos una pérgola, bueno, de 34 metros cuadrados en formato de L. Este, se buscó, bueno, buscar
lo que era sombra para un sector y lo que era no tan sombra para otro sector, ya debido a que tiene también bueno, un sector con la cocina y no quería sacar luz. Y bueno, lo personalizamos, hicimos bueno, un sector con alfajías para generar un poco más de sombra. Y bueno, le pusimos arriba también lo que son placas de policarbonato, de color transparente. Y también lo que hicimos una canaleta de desagüe para que todo el agua desaguara por acá para este sector y no invadiera, ¿viste? Está bueno esto de que tú mencionás lo personalizado, ¿no? Lo que hablábamos en principio también en otra oportunidad para el público, esto de que Prevo House en realidad se adapta a cada situación, a cada cliente. Vos acá justamente mencionás esto de que dejaron un espacio donde haya más luz para que la cocina se pueda aprovechar esa luz, ¿no? Correcto. Y bueno, y donde está la parte de disfrute de más de sombrita también a acompañar con eso. Y importante esto del desagüe, ¿esto lo generan ustedes también? Sí, nosotros lo fabricamos también, le damos la opción al cliente, bueno, color blanco, hay otros colores. Medidas, todas a medida, y bueno, nosotros si el cliente lo necesita, lo podemos fabricar y colocar. ¿Y esto cuánto tiempo demora, por ejemplo? Bueno, en este proyecto tuvimos 2 días de instalación. Bueno. ¿Entrega? Y de entrega, más o menos, estuvimos en 4 o 5 días. Ah, espectacular. Pero lo que fue colocación e instalación fueron 2 días. Primer día hicimos toda la estructura, lo más pesado, y el segundo día hicimos todo lo que fue techado, canaleta, sellado, todo. Impecable. O sea, que estamos hablando que es un aproximado para una pérgola que estamos viendo acá de 7 días, más o menos, ¿no? Sí, más tardar. Buenísimo. El cliente, una vez que, bueno, acepta el presupuesto, acepta el proyecto, nosotros nos ponemos a fabricarlo. Ya tenemos determinados moldes, conectores y demás, pero más o menos, bueno, entre las dimensiones del proyecto estamos entre 3-4 días. Impecable. Y luego la colocación, sí. 1 o 2 días. Espectacular. Depende de la dimensión, pero sí 3 días máximo, dependiendo de la dimensión del proyecto. Cuando en 2019 fuimos la primera mutualista en implementar la historia clínica electrónica en todos los niveles de atención, no pasamos a la historia. Pasamos al futuro. Por eso hoy, los socios de La Española podemos acceder libremente y en tiempo real a toda la información centralizada en nuestra historia clínica electrónica. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años construyendo confianza.
continuamos aquí con nuestro programa. En esta oportunidad volvimos aquí a un lugar que ya anteriormente estuvimos con nuestro programa también, donde vimos un proyecto en proceso. Hoy lo estamos viendo finalizado de la mano de Ezequiel de PI Arquitectos. Que bueno, Ezequiel, un placer, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Y un placer, bueno, poder disfrutar de lo que es un proyecto finalizado de ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. Hoy queríamos mostrarles un proyecto terminado, porque en las etapas anteriores, como tú bien decías, estuvimos en obra. Y bueno, queríamos mostrarles cómo se terminó, cómo se llegó a la etapa final, en qué condiciones, la entrega al cliente y las terminaciones de la vivienda. ¿Querés contar estos detalles que estás mencionando? Sí, es una vivienda que fue proyectada y pensada para que se vinculara fuertemente con los espacios exteriores. Comenzamos en una zona muy ajardinada. En la costa. En la costa. Ni más ni menos que la costa. Exactamente. Que está poblada ya. Aquí los terrenos son grandes, entonces se puede aprovechar de los espacios exteriores, de la vivienda, y tiene un fuerte vínculo con lo que es el fondo, el jardín, con la barbacoa y la cocina. Sí, que ya vimos que creció divino el pasto acá. Sí, ¿no? El pasto. Espectacular. Creció espectacular. Y ahora próximamente van a instalar una piscina, porque las dimensiones dan para ello. Y bueno, la vivienda se articula de esa manera: una continuidad frente-fondo, una zona pública en planta baja y este espacio de doble altura de la escalera que vincula los dormitorios. Y acá abajo lo que vi que pusieron estufa, que cuando llegué, vinimos la vez anterior, no estaba la estufa. Exactamente. Estas estufas se están usando muchísimo. Totalmente. Pero una estufa de esta, de todo este espacio. Ambientadas. Aparte, este es un hall bastante grande, en que está pensado, es un living que está pensado para que si la persona que lo habita desea separarlo y tener un buró de trabajo o un dormitorio en planta baja, o para una persona con discapacidad que quiera tener un dormitorio en planta baja. Espectacular. Tanto este espacio de el segundo living o dormitorio y el baño están pensados para que sean accesibles. Espectacular. Bueno, recordamos entonces que ahora, como tú decías, estamos en este sector, que es uno de los más amplios, con la escalera está divina, que ya le hemos dado este lugar a la escalera, o ya lo hemos mencionado, pero bueno, también está la cocina integrada de alguna manera, no es totalmente integrada, pero está integrada igual al ambiente. Y después, bueno, acá abajo tiene un baño y lo que es un lavadero, ¿no? Un lavadero, sí. Espectacular. Y en la zona de arriba, ¿qué es lo que tenemos? En la zona de arriba tenemos el dormitorio principal al frente, que tiene un balcón hacia lo que vendría a ser el acceso, la avenida, la calle Acceso, que cuenta con un baño en suite y un vestidor. En eso se apostó a las áreas de la vivienda, maximizarlas ahí, porque es lo que da más confort y lo que los clientes piden siempre. El usuario pide tener un lugar donde amplio, donde poder tener la ropa. El baño en suite siempre es bienvenido, porque da una comodidad extra, un confort extra. Y luego tenemos el baño de planta alta de uso público y los dos dormitorios que dan al fondo, que se vinculan también con las visuales hacia el fondo de la vivienda. Así que vamos a recordarle al público. Y tenemos, y tenemos un espacio más, que es como un playroom, o puede ser biblioteca, o puede ser depósito. Eso es como lo deseen también. Es un espacio que está, o sea, lo puede definir el usuario. Está planteado para que el usuario defina, al igual que este espacio de planta baja del segundo living. O sea, tiene bastantes espacios. Sí, tiene bastantes espacios. Es una casa para una familia bastante grande. Sí, está pensada para que la propia familia la vaya adaptando a sus necesidades. Después, me gustaría recordarle al público, porque bueno, estamos hablando de los detalles finales, pero recordar el método constructivo que se usó acá, porque también está bueno contarle un poco al público por qué la elección y por qué utilizar ese método. Sí, tal cual. Estamos innovando, estamos utilizando un método constructivo que es nuevo en el mercado, que trata de hormigón celular. Son bloques livianos, aligerados de hormigón celular. Es una nueva tecnología que hace que el bloque sea más liviano y el mismo bloque sea aislante térmico. Es aislante térmico, barrera acústica, ya las capas de terminación que se le da de base coat son impermeables, o sea, la impermeabilización se la da en la misma terminación de revoque, que son espesores de medio milímetro a un centímetro. Y de esta manera aceleras los tiempos de construcción, economizas jornales en definitiva eso se traduce en mayor rendimiento, ¿no? Tanto para el inversionista como para quien desea comprar su casa. Y recordar también que ustedes tienen un método de un sistema donde trabajan en cada proyecto para, bueno, economizar lo que es materiales y todo demás, que sean exactos, sino
no tener tanta pérdida de costos, ¿no?, a la hora de invertir. Sí, a nivel de proyecto utilizamos un software también, Vanguardia, es lo que se está utilizando a nivel mundial. Algunos países ya lo han implementado como exigencia normativa departamental, municipal, como en Inglaterra, en Chile, en Inglaterra. Y es un sistema que se está implementando en la construcción para, como tú bien decías, reducir costos, agilizar tiempos de obra, coordinar en la etapa de construcción, coordinar con todos los proveedores, con los proveedores, con los técnicos, articula todo. Entonces uno puede tanto a nivel de visualización ver la vivienda o ver la construcción en tres dimensiones y empezar a encontrar los detalles, la interferencia que se le llama, que son esos pequeños problemas que si, viste que a veces en obra hacen algo y tienen que ir y picarlo de nuevo. Son jornales perdidos, materiales. Claro, bueno, este programa te permite, te avisa, te muestra, te evidencia esos problemas y eso se traduce literal al beneficio del consumidor. Bueno, así que muchas gracias, nos dejaremos muchas imágenes de Cristian para que pueda conocer lo que está viendo. Y bueno, nos volvemos a encontrar porque ya sabemos que se quieren más cosas. Sí, ahora estamos con otro proyecto cerca de aquí, de tres viviendas que son de unas dimensiones y una tipología bastante parecida a estas, que es lo que se está demandando mucho aquí en la costa, así que los estaremos recibiendo por allá. Ya estaremos por allá, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de lo que es esta edición de Home Sweet Home. Esperamos les haya gustado. Seguiremos trabajando mucho más, así que los esperamos la próxima semana.